Bueno, el 5 de octubre, el día del plebiscito de las elecciones, yo era dirigente poblacional, juvenil poblacional de la comuna de San Ramón, en la zona sur de Santiago. Yo el 5 de octubre fui apoderada de mesa, tenía 26 años, nos preparamos mucho para ese día. Bueno, primero con el tema de inscribirse en los registros electorales, que fue un tema bien importante porque había mucho debate si inscribirse o no. Bueno, el 5 de octubre fue un día bastante especial, en realidad, para nosotros como familia y personalmente, porque teníamos muchas expectativas. Yo el 5 de octubre estuve trabajando en una red de cómputos que se creó en una oficina de un abogado de gran renombre en la comuna de Temuco, Camilo Salvo. El 5 de octubre estaba participando como chasqui en el Estadio Nacional. La organización, me acuerdo, como una semana antes, como en la noche, o sea, ponte tú, 7 de la tarde, hubo como una reunión en una casa también en Ñuñoa, donde nos asignaron como los lugares, los sectores del Estadio Nacional y los lugares donde íbamos a actuar, digamos. El 5 de octubre yo fui apoderada de mesa en el Colegio Municipal Los Almendros de la comuna de La Florida, en la mesa 33, todavía lo recuerdo. Bueno, yo trabajaba en ese tiempo en la revista APSI, que fue lo que hice durante toda la dictadura y parte de la transición. Entonces estaba cumpliendo funciones de, yo hacía el dibujo editorial, entonces me habían dado una credencial con la cual circulaba por todos los recintos del cómputo y de comandos y de cosas. El 5 de octubre yo fui apoderada de mesa. Fue un día que nos levantamos muy temprano, tipo 5 y media de la mañana. El ingreso al colegio fue difícil porque los militares estaban con todo tipo de armamento a la vista. Yo le tenía mucho miedo a los milicos. Entonces verlos al entrar al colegio me dio susto y había muchos militares, más que votantes y más que apoderados. Tú veías más uniformados con metralleta, con armamento. Y fue tenso la entrada, no me querían dejar pasar, miraban mi carnet con desconfianza. Y mientras pasaba por los locales de votación había numerosa gente, mucha fila, mucho contingente militar. Y el ambiente que se sentía era de festividad, pero a lo mejor festividad interna, como que la gente tenía un sentimiento de que era algo nuevo. Para mí era algo nuevo, yo nunca antes había votado. A mí me correspondía votar en La Bandera, en la población La Bandera, y ahí realmente la gente que iba a votar, todo el mundo sabía que iba a votar por el no. Ahí la gente hablaba, a pesar de que estaban los militares con metralleta, les daba lo mismo, la gente iba con las poleras al Che Guevara. Igual hubo una sensación de libertad, digamos, de ya de salir a la calle, la gente había perdido el miedo. Tener sensaciones de mucho optimismo, estábamos con mucha fuerza y estábamos dispuestos a que si no se nos reconocía el virus, íbamos a salir a la calle. Sabíamos que era un día decisivo, un día histórico, sobre todo porque teníamos muchas dudas sobre lo que iba a pasar después. La mayoría de los jóvenes no nos fuimos a las casas, estábamos en la esquina conversando, a pesar de que no se podían hacer reuniones, pero sí. Siempre estábamos todos coordinados, digamos, para poder ir a ver qué pasaba con las elecciones, ir a defender principalmente los votos. La tarde nos empezó a llegar gente a la casa de mis papás y empezamos a ver la tele. Y al principio, bueno, primero eran los cómputos estos de que ganaba el sí, pero daban unas cantidades de mesas que eran ridículas. Pero que ganaba el sí, que ganaba el sí. No daban los cómputos y se dilató. Y nosotros escuchando la cooperativa, que era la radio como comunitaria de todo el país, donde efectivamente se daba lo que efectivamente estaba pasando en todo el país, había muchos apoderados del no, por suerte, y ya se daba por ganador el no, pero lamentablemente en la televisión el gobierno no reconocía y no daba los cómputos. Y llega un minuto en la noche, ya era la tarde, cuando Matei reconoce el triunfo. Y cuando ya sale Matei reconociendo el triunfo, ¿no? Mis papás se abrazaron y se pusieron a llorar. Eso fue súper fuerte, verlos llorar a ellos, así se abrazaron fuerte, así, y lloraron. Y de ahí nosotros saltamos, gritamos y salimos en el auto con bandera a festejar por Vicuña Maquena hasta Plaza Italia. Fuimos a Providencia, estaba lleno de gente en las calles, como entre marchas organizadas, desorganizadas, caravanas de autos. Después nos encontramos con mi papá y nos subimos todos al auto, en estas caravanas como espontáneas, en el fondo, que se generaban tocando bocina.
vinimos el otro día a la Alameda, digamos. Nosotros salimos de la zona sur, tomamos la micro y nos vinimos todos a la Alameda. Una gran manifestación, me acuerdo yo, alrededor de la Moneda, donde también fue reprimida después, digamos. Sí. Y la Alameda estaba cerrada por un lado. Entonces había, la gente estaba en la calle, en toda la extensión de la calle, y nos abrazábamos, todos los desconocidos nos abrazábamos, gritábamos, cantábamos, poníamos música, gente andaba con bandera. Ya, fue maravilloso eso, pero realmente fue una catarsis. Veníamos bajando a la Plaza Italia y yo tenía que llegar al comando del NO, que estaba en donde estaba la Católica, por ahí. Y íbamos caminando y de repente fue una cosa que algo nos detuvo. Y vimos a los carabineros en lo que era el Diego Portales. Y de repente nosotros vamos caminando, nos giramos y sentimos que los carabineros hicieron esta cosa como, ah, se nos van a tirar aquí. Y de la nada nos acercamos, los carabineros se soltaron y los abrazamos. Porque yo creo que ellos estaban tan asustados como nosotros, porque no sabíamos lo que iba a pasar. Pero fue una cosa súper espontánea. Salimos, hicimos rondas frente a la Moneda, nos abrazamos, la gente tomaba champaña. Había, me acuerdo, la Fanny Pollarolo parada en la salida del metro en Ahumada, gritando, arengando, y todos felices, hasta que, bueno, vino la repre, vinieron las bombas lacrimógenas, vinieron los guanacos, tuvimos que arrancar, pero mira, esa vez como que el guanaco no importaba, la bomba no importaba, era la felicidad más grande que hemos tenido en la vida. Mira, lo que más marcó la posibilidad real de sacar al dictador y todo lo que él representaba. Y sacarlo con buenas proposiciones. Sí, pero fue realmente lindo, yo me acuerdo, y es súper significativo en el corazón haber sido parte de eso. Y la felicidad de mis papás como valor de entender lo que significaba para Chile recuperar la democracia, que yo creo que para los jóvenes hoy día y para mucha gente no es tema la democracia porque siempre la han vivido. Fue la culminación de un proceso político, creo yo, que culmina con la campaña del no, digamos, y con la elección misma. El triunfo del no fue de todos los que trabajamos, todos los que aportamos, porque creíamos que este país podría ser diferente y que teníamos que salir de la tanta violencia que vivíamos, porque vivíamos mucha violencia.